Hola, me da muchísimo gusto saludarles para compartir con ustedes un breve resumen de lo que ha sido este año tan desafiante para el equipo de la Cámara. Lo primero es decirles que hemos mantenido la vocación de la Cámara para ser más cercana a la membresía, más ágil en canalizar los temas y mucho más vocal. Formamos también el Consorcio para el Bienestar en un esfuerzo para desplegar de una manera muchísimo más coordinada y con mayor impacto los esfuerzos de responsabilidad social y ciudadanía corporativa de distintas empresas. Hemos logrado consolidar una agenda de alto nivel con la administración actual en México, entre la que destacan los acercamientos con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y su equipo. Todo esto son algunas muestras del trabajo intenso que ha llevado a cabo el equipo de la Cámara y que nos posicionan, me parece que de una manera muy sólida, hacia adelante. Soy Julieta Loaiza, vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos de Nestlé México. Y orgullosamente somos miembros de la Cámara Suiza. La igualdad de género es prioridad para la Cámara Suiza y la impulsamos y fomentamos de manera disciplinada y con un compromiso muy profundo a todos los niveles en las organizaciones miembros de la Cámara. Una de nuestras acciones es el Foro de Mentorías de Mujeres Líderes, en donde tengo el gusto de ser participante. Ofrecemos a todos los colaboradores y colaboradoras de las empresas asociadas las conversaciones con expertos y expertas. La Cámara Suiza promueve también la formación dual en sus empresas afiliadas a través de la Alianza Suiza por la Educación Dual. Actualmente somos 6 empresas que implementamos este modelo y el cual nos ayuda a disminuir la tasa de rotación y además fomenta la temprana integración de los jóvenes al mundo laboral. Es un modelo que en conjunto con objetivos de paridad de género permite a nosotras las empresas suizas fomentar la inclusión de las mujeres en sectores en donde comúnmente están restringidos por estereotipos ligados a su género. La Cámara Suiza Mexicana impulsa la empleabilidad a través de sus 50 asociados, generando más de 40.000 empleos a lo largo y ancho de México. La Cámara Suiza promociona la inserción de talento a través de diferentes iniciativas, como puede ser Movilización por el Empleo de Adecco Group, donde ayuda a las personas que han perdido su trabajo debido a la pandemia del COVID. También pues, tiene una bolsa de trabajo que funciona muy bien y conecta candidatos con empresas suizas. Y también este año pues, promovió la primera feria virtual de empleo suizo en México. Para nosotros, a la hora de abrir cada nueva oficina y de llegar a un nuevo país, se vuelve clave contar con el apoyo de asociaciones que nos permitan no solamente la difusión de la empresa en cada nuevo lugar, sino también que hagan un acompañamiento real de la inserción de la empresa en cada nuevo mercado. En este sentido, estar afiliados a la Cámara Suiza nos ha abierto una gama de posibilidades importantes para acceder a foros, no solamente en el ámbito comercial, sino también en el ámbito financiero, de normatividad e incluso de innovación. Esto nos ha permitido ser mucho más asertivos en cuanto a la toma de decisiones y a la prevención de posibles situaciones que pudieran impactar nuestra estrategia de mediano y largo plazo. Siendo nuestro negocio el de la logística, es muy importante que podamos contar con información actualizada y confiable para poder dirigir nuestra estrategia de negocio y de crecimiento hacia donde realmente los clientes lo necesitan. Finalmente, uno de los beneficios más importantes que hemos encontrado como asociados de la Cámara Suiza es el de la expansión de relaciones multinivel con empresas de los más diversos sectores, tanto industriales como de servicios. Entonces, en ese sentido, la Cámara nos ha dado un foro muy importante para que nos conozcan en nuestro portafolio de servicios completo, el cual tiene una gama de servicios increíble y de muy alta calidad. En noviembre de este año celebraremos el 5º aniversario de la creación de la Cámara. Me gustaría reconocer el gran trabajo que se ha venido haciendo durante estos primeros años de actividad y todo lo alcanzado. Al día de hoy, la Swiss Chamber México es una de las cámaras más activas en toda Latinoamérica. En el próximo año, el enfoque de la Cámara estará centrado alrededor de, primero, la reactivación económica, retomando acciones que impulsen la recuperación tras la crisis ocasionada por la pandemia global del COVID-19. Segundo, el fomento de alianzas estratégicas con instituciones suizas y mexicanas. La Cámara continuará con sus esfuerzos para crear alianzas estratégicas con organizaciones del sector privado, público y académico. Y tercero, la promoción de estrategias ESG. La Cámara Suiza se ha posicionado y seguirá posicionándose como una cámara binacional con un fuerte enfoque en temas medioambientales, de responsabilidad social y de gobernanza. La Embajada de Suiza y la Cámara de Comercio colaboran estrechamente en varios ámbitos.
La Embajada de Suiza participa frecuentemente a los comités temáticos de la Cámara de Comercio. Eso le permite identificar oportunidades y retos a los que se enfrentan las empresas suizas activas en México. La Embajada de Suiza brinda también apoyo puntualmente a las empresas o los sectores que lo solicitan cuando se enfrentan a un problema con las autoridades mexicanas. En estos casos específicos, la Embajada de Suiza puede facilitar acercamientos.